Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular de Aprendamos, una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil con la participación de canales de televisión abierta, la Cámara de Industrias y Fundación Ecuador. Hemos llegado a la mitad de nuestro curso y por eso hemos decidido celebrarlo desde aquí, desde el nuevo Puerto Santa Ana, un ejemplo de recuperación y regeneración urbana. Dicen nuestros alumnos que el curso los ayuda de distinta manera. Hay quienes obtienen nuevos conocimientos o reafirman los que tenían, pues pertenecen al mundo de la construcción. A otros los orienta en el diseño de su vivienda o en la ejecución de reparaciones tan necesarias en cualquier casa. Enhorabuena, nos alegramos por eso. En el programa anterior hicimos un repaso de los temas tratados hasta ahora. Desde cuando aprendimos a seleccionar el terreno donde levantar la vivienda hasta cómo construir una losa para una casa de dos plantas. Antes de continuar, quiero recordarles que para iniciar una construcción hay que sacar un permiso en la Dirección de Urbanismo del municipio. Este es un trámite sencillo. Muchas veces necesitamos ampliar la vivienda porque la familia crece, pero incluso para realizar esa ampliación vertical, es decir, un segundo piso, se requiere un permiso de construcción previo. Presta atención a la siguiente nota. Toda edificación hasta 60 metros cuadrados es una obra menor. El único requisito legal para iniciar una obra menor es el permiso de construcción. Este permiso usted lo puede obtener acercándose a la ventanilla 52, ubicada en el Palacio Municipal, planta baja. Qué importante la nota que acabamos de ver. Si vamos a ampliar nuestra casa, debemos cumplir con las normas municipales. ¿Podemos llegar a tener nuestra sala, comedor y cocina separados de los dormitorios si levantamos el segundo piso, pero se necesita la losa? Me decía una señora que sigue nuestro curso. En efecto, la losa es el techo de la planta baja y a la vez sirve de piso a la segunda planta. En la etapa de la construcción de la losa hay que dejar hechas ciertas instalaciones sanitarias. De esto hablaremos en el segmento Técnicas de Construcción. Técnicas de construcción. Antes de fundir la losa. Las losas de casas de dos pisos deben tener servicios sanitarios y eléctricos. Esto significa instalar tuberías en la losa. Las tuberías de agua y desagüe no deben de interrumpir el recorrido de las viguetas de la losa. Una prueba obligatoria es comprobar que las tuberías de agua y desagüe no tengan fugas. Compruebe que las tuberías estén bien colocadas y que el agua siga su recorrido. Este proceso se lo hace antes de vaciar el concreto de las losas. Para comprobar las tuberías, tápelas y deje solo una de ellas abierta. Llénela de agua y luego de 4 horas, compruebe que las uniones de las tuberías estén secas y que el agua no se fugue. Los tubos que llevan las instalaciones eléctricas salen de una caja central. Estos tubos son por lo general de media pulgada o 3/4 pulgada. Estos pueden ir en el cuerpo de la losa. Una vez hecho el encofrado de la losa, se pone el concreto. Antes de hacerlo, se recomiendan los siguientes pasos. Vea que los bloques del techo estén alineados. Si se parte un bloque, reemplácelo. Moje los bloques y los encofrados de las vigas. Compruebe el nivel y el aplomado de toda la estructura. Cerciórese de que los puntales del encofrado no se hayan movido. Despeje el espacio a fundir. Cualquier basura o papel puede dejar huecos en la losa. Fundido de la losa. La losa aligerada y las vigas se llenan al mismo tiempo. Así se logra formar un mismo cuerpo o estructura. Vacíe el concreto por tramos determinados. Empiece por las vigas soleras. Continúe con las viguetas. El último en llenarse de concreto es la losa superior. Para ahorrar tiempo y materiales, se le recomienda utilizar una mezcladora chica, de trompo.
Esta herramienta le permitirá trabajar mejor el concreto. En caso que no pueda conseguir una mezcladora, hágalo a mano como lo vimos anteriormente. Otro cuidado en el fundido es no pisar las tuberías de agua y luz. Para compactar el concreto, se utiliza una varilla. Durante el vaciado de las vigas, golpee el encofrado suavemente con un martillo de caucho. Así, se evitará tener espacios de aire en la losa. El concreto para las vigas y las losas necesita materiales en las siguientes proporciones. Un balde de cemento, 2 baldes de arena, 4 baldes de piedra triturada de 3 cuartos y agua. Existen en el mercado aditivos que mejoran la calidad de la losa. El tiempo en que se endurece el concreto es de 30 días. Con aditivos, podemos apresurar el proceso para que la losa esté lista en 20 días. Emparejado de la losa. Este proceso permitirá nivelar bien la superficie de la losa. Se toman unos tacos de madera de 5 centímetros y se los utiliza como guías. Use una regla para distribuir y emparejar el concreto. Asegúrese que los niveles de la losa estén bien parejos y que esté quedando horizontal. Cuando haya conseguido el nivel adecuado, quite los tacos de madera que le sirvieron de guía. Los agujeros que quedaron, llénelos con mezcla y empareje. Una vez iniciado el proceso de fundición de la losa, se debe terminar el proceso. Hay que fundir toda la losa en el mismo día, incluyendo la escalera. Curado de la losa. Inicie el curado de la losa a pocas horas de la fundición. No espere al siguiente día. Con arena de construcción, haga cuadrados sobre la losa. Llénelos de agua. Repita el procedimiento cada día durante una semana. Desencofrado de la losa. Se procede a desencofrar después de 30 días de haber vaciado el concreto. Ese es el tiempo que le toma al concreto obtener toda su resistencia. Recuerde que si desea desencofrar en menos días, deberá utilizar aditivos para acelerar el proceso del fraguado. Revise las etiquetas o indicaciones del producto. Estos dirán cuánta cantidad debe utilizar, dependiendo del número de días. No olvide retirar todos los tablones o materiales que se utilizó en el encofrado. Cuando construimos, no podemos botar los desechos en cualquier parte. No los dejemos en el solar vacío más cercano, ni en la vía pública, pues no es trabajo de los recolectores de basura llevarlos al botadero. Quien construye debe poner los desechos en sacos resistentes y llevarlos fuera del perímetro urbano, a lugares donde se reciben escombros. Ya lo sabe, si hacemos el esfuerzo para tener una casa de 2 pisos, hay que dotarla de un buen sistema sanitario y de electricidad. Estos servicios son esenciales para la salud y la convivencia del grupo familiar. Bien, terminada la losa, solo faltan los acabados que dependerán de nuestros gustos y presupuesto. Ahora lo que le falta a nuestra segunda planta es un techo. Podemos revisar el capítulo número 6 del libro que corresponde al tema techos y cubiertas. Hola, ¿qué tal? Hacemos contacto nuevamente desde el Centro Tutorial. Las inscripciones para el curso de autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular ya se cerraron. Felicitaciones a quienes se inscribieron. Les recuerdo que Aprendamos es un programa de educación a distancia y por televisión que tiene los siguientes apoyos. El libro que recibió gratis al momento de su inscripción. Ahí encontrará testimonios, evaluaciones, glosarios y actividades que le ayudarán a comprender mejor su contenido. Siga los capítulos que se emiten por televisión los martes y jueves a las 11 horas y su reprise los sábados y domingos a las 7 de la mañana.
Finalmente puede realizar sus consultas a través de llamadas, cartas o correos electrónicos a los números y direcciones que aparecen en sus pantallas. También puede acercarse personalmente aquí al centro tutorial ubicado en Carchi número 704 y 9 de octubre. Todo esto le servirá para aprobar la evaluación final, que además está contenida en el libro en la página 239. Ya lo sabe, esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Para profundizar sus conocimientos, lea el capítulo número 7 del libro, donde encontrará todo lo relacionado al tema de la construcción de la casa de dos plantas, un glosario con el significado de algunos términos técnicos y evaluaciones para medir los conocimientos adquiridos. Para un mejor aprendizaje de los temas, le sugerimos realizar las distintas actividades allí propuestas. Si ya fundimos la losa y tenemos nuestro segundo piso, ¿cómo no vamos a tener escalera? La escalera comunica las diferentes plantas de nuestra vivienda. Hay escaleras de diferentes tipos según su forma. Como por ejemplo, esta la conocemos como escalera de caracol y se usa mucho en exteriores cuando se construye para arrendar y se quiere crear una entrada independiente. Esta es la muestra de otro tipo de escalera, tal vez más común en el interior de las viviendas de dos plantas. ¿Quieres saber cómo construirla? La explicación viene en el siguiente segmento, Técnicas de construcción. Técnicas de construcción. La escalera. Si ya fundió la losa y tiene un segundo piso, debe construir la escalera. La escalera de hormigón es una losa dentada, inclinada, que comunica ambas plantas. Puede ser construida dentro de la vivienda o fuera de ella. Se la puede preparar de concreto, madera o prefabricada. Las escaleras se clasifican en escaleras de tramo, escaleras compuestas o con descanso, y escaleras caracol. Partes de la escalera. Una escalera puede estar compuesta de la estructura base, caja de la escalera, descansos, escalones, pasamanos. Los escalones tienen generalmente las siguientes características. Una altura de pisada de 18 centímetros. Un ancho de pisada de 30 centímetros. Y un ancho de escalera de 90 centímetros. Construyendo la escalera. En el muro donde irá empotrada la escalera, trace la primera línea vertical con el nivel. Luego, con flexómetro, determine la altura con la contrahuella, que es la parte vertical de cada escalón. A partir de allí, coloque el nivel en forma horizontal para trazar la huella, que es la parte horizontal, o la que pisaremos en cada escalón. Coloque una tabla que conecte la losa y la última marca en el piso. Trace el espesor de la rampa, que debe tener mínimo 18 centímetros. Siguiendo la línea que marca el grosor de la rampa, arme el encofrado. La línea recta parte desde el nivel del piso terminado hasta la losa a la que queremos llegar. La losa debe tener varillas sueltas. Estas servirán para amarrar la rampa de la escalera. Estas varillas se combinan con los demás hierros horizontales y verticales, que dan rigidez a la escalera. Ponga varillas de resistencia ancladas en la base de la escalera y únalas con las varillas que sobresalen de la losa. Luego, ponga varillas de distribución, atravesadas sobre las de resistencia. Amárrelas.
Haga las tapas para los peldaños con tablas que tengan un largo igual al ancho de la escalera. Asegúrelas con tacos de maderas en sus extremos y ponga un listón de refuerzo en el centro de las tablas. Esto hará que no se curve, ya que son las tapas de los peldaños. Las proporciones del concreto son las mismas que la de la losa. Un balde de cemento, 2 baldes de arena, 4 baldes de piedra triturada de 3/4 y agua. El concreto se empieza a vaciar desde la parte más baja. Se compacta el concreto con una varilla. Cúrelo con bastante agua cada día durante una semana. Luego de 30 días, quite el encofrado y prepare los acabados de la escalera. La rampa. La rampa es un plano inclinado que facilita la subida y bajada de personas con dificultades para moverse. Estos pueden ser ancianos, niños o personas con discapacidad. Las rampas deben tener las siguientes características: un ancho mínimo de 80 centímetros, una pendiente de 10 a 20 grados. Los pavimentos serán antideslizantes o rugosos. Luego del fundido, pase una escoba gruesa por la superficie. La altura mínima de los pasamanos será de 90 centímetros. Qué interesante este detalle al final de la lección. Si algún miembro de la familia es una persona con discapacidad, debemos pensar en él a la hora de construir. Es tan fácil brindarles autonomía a las personas con discapacidad y hacerlas sentir seguros, creando, por ejemplo, rampas como vimos en la nota. Si alguna persona con movilidad reducida vive con nosotros, como por ejemplo una abuelita o un abuelito, debemos tener especial cuidado en las medidas de los escalones y la colocación de los pasamanos. Y ya que hablamos de la escalera, tengo amigas que viven en casas pequeñas, pero con ingenio han aprovechado bien los espacios que tienen. Por ejemplo, Maruxi hizo un pequeño closet en el hueco bajo de la escalera y allí guarda libros y cosas chicas. Nosotros también podríamos poner, por ejemplo, unos tablones cruzados para crear unas repisas y colocar adornos. Y hasta ponerle unas puertas para que no se vea lo que guardamos. Para saber más acerca de esta y otras formas de aprovechar los rincones de nuestra casa, revise el capítulo 12 del libro. Continuamos con el curso de autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular. Es hora de dar la bienvenida a los personajes de Hogar Dulce Hogar. Una vez más, la familia Parrales pasa por unas peripecias cotidianas, esta vez en la madrugada. ¿Quieres saber qué les corta el sueño a los Parrales? Veámoslo a continuación. Ay, Peluchito, está bravito conmigo. ¿Qué cree que gasté mucha plata con el mueble de cocina que compré? Si a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que no me preguntó, no me consultó antes de comprarlo. Y ahora la gente se manda sola. Ay, Peluchito, no se ponga así. Además, usted ni lo paga. Lo pago yo con la ropa gringa y el maquillaje que yo vendo. Ah, ¿no ve? Con eso de que usted trabaja, se gana su platita. Ahora, yo no tengo autoridad sobre muchas cosas. Dese cuenta, dese cuenta. ¿Qué sería el mundo si la cabeza de familia ya no es ninguna cabeza? Ay, mi Peluchito, no se ponga así. Mire que Dios castiga. Tengo susto. Me vi una película de vampiros y no puedo dormir. Tengo mucho miedo. Mire, mire, ya déjese de esas cosas. Déjese de estar viendo esas tonterías y váyase acostumbrando a dormir en su cuarto y en su propia cama, ¿sí? Ay, Peluchito, déjela, pobrecita. No ves que está muerta del susto. Venga, venga. Está bien, suba, suba, suba. Jovencito,
¿Usted qué hace aquí? No puedo dormir, me puedo quedar aquí. ¿Usted se escuchó esa canción que dice, afuera, para la calle, no hay cama para tanta gente? ¿Eh? Porfa. Ay, déjelo, mire que no puede dormir. Ay, ubíquese en cualquier lado, mire. ¡Jesús! Pero Chito, haga más despacio las cosas, no es que los niños están durmiendo. Los niños. Óigame bien, hormiga. Por su culpa y por mi mala suerte, nos encontramos en esta sollozante situación. No puedo ni arreglar la cama. Así que por esta vez, vamos a tener que dormir separados. Ay, no, pues, Pelu. ¿Cómo que vamos a dormir separados? Si desde que nos casamos hemos dormido juntitos. No sé. Así es la ley de la vida. Los hijos crecen, engordan y con el peso que se jalan, ¡boom!, derrumban la cama. Voy a tener que buscar una salida de emergencia. ¿Pasa algo? Pasa que no tengo dónde dormir. Lo único que me queda es acostarme en tu cama. No, mi amor, es hora de dormir. Entonces apaga la luz. Mamá, pero yo tengo que dormir con mi oso. Ay, lo sé, mi amor, pero con estos cachivaches yo no voy a poder acostarme, mijita. Hágase para allá. Ay, mi hormiguita, usted va a tener que poner mano dura con los muchachos. ¿Qué es eso? ¿Están pegando afiches ahí en las paredes de esos mamarrachos, aleficiosos, lunáticos? No, esas cosas a mí no me gustan. Ay, pero conejito, ¿qué podemos hacer? Ellos todavía son niños. ¿Qué niños ni qué nada? Usted es la mamá y usted es la que educa a mis hijos, ¿sí? Ah, ahora ya no son hijos de los dos, son solo sus hijos. Entonces, conejito oportunista, edúquelos usted mismo a sus hijos. Llámelo y dígaselo usted mismo. No se ponga así, pues. Mi hormiguita exaltada. No me re. Usted sabe que yo sufro. Yo sufro cuando usted se pone así. A su papá no le gusta que cuelguen estas porquerías en las paredes. ¡Pero a nosotros nos gusta! Y tienen que respetar porque este es nuestro dormitorio, ¿o no? ¡Ay, no sé! A ver, mijita, vamos sacando todos esos muñecos de la cama, tanto cachivache que tiene ahí. A usted no le queda ni espacio ni para dormir, niña. Los vamos a guardar todos en esa caja de cartón. Vamos. ¿Cómo los voy a guardar en esa caja de cartón toda la noche? ¡Se me van a morir de pena! No me discuta, mi amor. A su papá no le gusta todo este mercado pulga que tienes aquí en tu cuarto. A ordenar el cuarto. Vamos. Pero este es mi cuarto y ustedes tienen que respetar mis cosas. Es muy importante mantener el orden y la limpieza en toda la vivienda, ya que así la convivencia es más agradable y se refuerza la autoestima del grupo familiar.
En espacios de intimidad, como los dormitorios, por ejemplo, debe existir orden y aseo. Pero también se debe respetar la privacidad, los gustos y necesidades de los miembros de la familia, ya sean adultos o niños. En el programa de hoy aprendimos las ventajas de tener una casa de dos plantas y los permisos legales que debemos sacar antes de iniciar nuestra construcción. También vimos la importancia de dejar algunas de las instalaciones sanitarias listas antes de terminar el fundido de la losa, que es el techo de la planta baja y a la vez el piso de nuestra segunda planta. En la segunda parte de nuestra lección técnica, aprendimos cómo construir una escalera, así como también cómo elaborar una rampa. Recordamos que hay que tomar en cuenta a todos los miembros de la familia a la hora de construir, especialmente si son personas con discapacidad o movilidad reducida. Finalmente, la familia Parrales aprendió que la convivencia familiar es más agradable si se respetan espacios privados como los dormitorios, así como los gustos tanto de adultos como de niños. Bueno amigos, con esto concluimos nuestro programa de hoy. Si usted llegó tarde para ver el programa o le quedó alguna duda con respecto a los temas tratados, envíe una carta, escriba un mensaje electrónico o acuda al centro tutorial. Su horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Además, revise el capítulo número 7 del libro y realice las actividades ahí propuestas. Aprendamos es una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil con la participación de canales de televisión abierta, la Cámara de Industrias y Fundación Ecuador. Les agradezco por su sintonía y los espero en la próxima emisión del curso de Autoconstrucción y Mantenimiento de la Vivienda Popular. Hasta entonces. Thank you.